The world today, women and trafficking for women and children, including men. Sí. En el mundo de hoy, la trata de mujeres, niños y hombres también está en aumento. Y esto tiene una auténtica repercusión en toda la humanidad. Es una especie de esclavitud moderna que debería avergonzarnos a todos. Está en aumento la trata, sobre todo con fines sexuales, incluidos menores, sobre todo niños. Y también hay otra forma de trata que adopta fines laborales, que también está aumentando. Y si no se hace nada para poner coto a este flagelo, se va a convertir en un auténtico problema. Uruguay es un país sobre todo de origen, también es un país de tránsito y menos un país de destino, aunque lo es. Pero, insisto, Uruguay es un país sobre todo de origen. What I say with regard to combating human trafficking is that we need to deal with demand. Sí, yo lo que digo es que para luchar contra la trata de personas hay que hacer frente con firmeza a la demanda de mano de obra barata, la demanda de servicios sexuales. La globalización hace que el mercado impulse la demanda y la demanda sea más fuerte. Y si hay demanda, se produce oferta. Y desde luego estos dos fenómenos, la demanda y la oferta, no escasean. Yo creo que he visto, como relatora especial, que hay una búsqueda de mano de obra barata debido también últimamente a la crisis económica mundial. La mano de obra barata se busca cada vez más y las personas son más vulnerables a la explotación laboral debido a la inseguridad en sus empleos, pierden el trabajo, se quedan sin ingresos y quedan presos de los tratantes de personas que les engañan con promesas estupendas para encontrar trabajo en Europa y en América, y cuando se dan cuenta a veces es demasiado tarde y se han convertido en esclavos que no reciben paga y que son incapaces de salir de esa situación de opresión esclavista a la cual les han sometido. That they are enslaved and they work even without being paid in a most horrendous condition.